las primeras peleas con él eran, bueno, de hecho ocurrían mucho las peleas en momentos especiales. O sea, días especiales, cuando planeábamos algo guay durante varios días, ese día se jodía. Y siempre era por mi culpa, según él, ¿no? Que si 24 de diciembre, que si 31 de diciembre, que si para Reyes, que si para nuestro aniversario, que siempre había movida ese día y siempre la cagaba yo, según él. Que yo miraba al otro lado o me reía de algo que alguien me decía y le decía, pero Antoni, ¿qué te pasa? No, nada. Tú sabrás lo que me ha hecho. Pero si yo no te he hecho nada, si yo estoy, o sea, yo estoy hablando con tu amigo, si estabas tú riéndote conmigo con él, no, tú estabas tonteando con él. Entonces ahí empezaba el que te pasa nada y luego las peleas. En esas peleas los dos nos gritábamos, por eso yo nunca identifiqué que era violencia. Porque como nos gritábamos los dos, como cuando él se quedaba callado, a mí alguna vez yo también le pegaba algún empujón para que me hablara, no detectaba yo de la violencia que él me estaba haciendo a mí. Que él empezó a hacerla con el silencio, que yo en una de mis terapias le puse silencio asesino. Que era que se podía quedar callado un montón de tiempo y mi amor, ¿qué te pasa? Y no me contestaba. Mi amor, ¿y qué tenéis? Se ponía a mirar para otro lado. Que me deje en paz, me decía, porque tú sabrás lo que me ha hecho, se quedaba callado y eso te puede hacer mucho más daño que un golpe. Por eso mi historia se llama No solo den los golpes, porque la primera psicóloga me dijo esa frase, porque yo no me identificaba como maltratada, porque para mí maltratada era que tuvieras un moratón en la cara, que fueras ama de casa o una mujer tonta, mayor y casada con él. Entonces como yo tenía ese arquetipo en mi cabeza, no podía entender todo lo que me había pasado con él. Ni siquiera pude entender cuando me violó la primera vez, o sea, todo era como muy enredado para mí, porque precisamente ellos te rayan tanto la cabeza que en tu psique se queda todo como una maraña y tú te quedas confundida. No sabes si al final la culpa es tuya, es de él o de quién es la culpa. Eso es lo jodido.